de... ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Y cómo va el clima, vecino? Últimamente este pendejo me lo ha pedido una lana. No, pues ya no lo trae. ¡No, no! ¡El clima! Ya ve que no ha llovido desde la semana pasada. En serio, el cajero se tragó mi tarjetita. No traigo ni un clavo en uno. Se me quedó viendo. ¿Y a qué se dedica, amigo? A perder el tiempo con pendejos. Sí. sí, le entendí. El que pierde tiempo es usted ahorita y el pendejo soy yo. Entonces, no. Pero además de perder el tiempo con pendejos como yo, ¿a qué se dedica? Nada. De algo vive. Mierda, voy a tener que decirlo. Soy dramaturgo. Eso decir que soy dramaturgo. Normalmente en los formularios escribo que estoy desempleado, es menos vergonzoso. Me invitan a dar explicaciones, pero este pendejo me va a creer que no tengo trabajo. ¿Cómo dijo? Dramaturgo. O sea que vivo de contar malos chistes. ¡Ah, como el Ricky Ricky! ¡No, peores! ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿No le fue bien en la escuela o qué? Por eso no te digo que soy dramaturgo. Porque un día me di cuenta que la contabilidad era aburrida y para pendejos repetitivos. ¿Cómo supo? Me gustaría hacer las preguntas completas, así me evito estarla repitiendo. ¿Cómo supo qué? ¿Cómo supo que soy contador? No, no, hombre. Oiga, tráeme el material, ¿eh? Gracias. ¿Y le pagan por eso? A usted le pagan por ser contador. Oye, ya que somos amigos, vámonos hablando de tú. Justo hoy en la mañana me desperté y dije, voy a ser amigo de mi vecina. Fíjate, qué casualidad. Ese también era chiste, idiota. ¿Y cómo te llamas? El Chokis. ¿Es tu nombre? Yo quería platicarles porque odio la música. La putiza Cielito Lindo fue de antología. Yo aprendí a tocar la guitarra por esas épocas. Una puta guitarra horrible, como para enanos o jotos que me habían comprado en un remate en Paracho. Lo acepto, soy obsesivo y monotemático. Así que después de 3 días intentar tocar Cielito Lindo, desesperé a Papito Psicópata. Me agarró a guitarrazos en el lomo hasta que dejó la guitarra hecha serrín. Después le entró la culpa. Porque contrario a lo que la gente piensa, los papitos psicópatas sienten culpas. Vamos a comprarte otra guitarrita, mijo. No, yo no quiero otra guitarrita. No, chingados, no. Tú sí quieres otra guitarrita. ¡Dilo! ¡Sí, quiero otra guitarrita! Y esa fue la segunda y última guitarra.